Recién terminada la función, sí, de estreno de La Jaula de las Locas, ¿cómo sí. te sentís? Bien, feliz, una loca más, así te hago, mirá. No, no. Bien, divertido, yo me la pasé bien, estoy lleno de amigos, un director increíble en la cabeza, José María Buscari, estoy feliz, es una gran propuesta, es una buena adaptación de La Jaula de las Locas, es una obra que me gusta porque defiende la libertad, ¿no? Como primera instancia, y me parece bárbaro pertenecer a esta obra y a un clásico tan bien adaptado por Buscari. Vos venís ya con una seguidilla de éxitos en teatro, ¿este es tu papel más exigente, el que más te llevó tiempo? Te vemos mucho tiempo en escena, con mucho diálogo y mucha interacción permanente. ¿Cómo lo fuiste llevando? ¿Cuánto? Bueno, es como uno de mis primeros protagónicos, soy el hijo de Marcelo y Emilio, y me siento muy bien, me gusta mucho la propuesta, me encanta lo que tengo que hacer, me fascina, me parece que hay una búsqueda muy linda con un pibe que es hijo de dos pibes, o sea, es hijo de un señor y una señora, pero fue criado por un matrimonio gay. Entonces, me divierte mucho hacerlo, me parece que hay una propuesta muy buena y la gente lo agradeció mucho, me aplaudió mucho, estoy muy contento. Me parece que es una obra muy divertida para que venga todo el mundo a verla. Bueno, te vimos muy bien con Juanita en el escenario, ¿cómo te llevas con ella? ¿Alguna relación? Bueno, la conozco hace mucho tiempo, es una divina. Bueno, querido, ¿cómo de tu vida sigue, cómo sigue tu pareja? Muy bien, comparte, perfecto, los dos muy juntos, muy felices. Genial, ya va a venir a verlo. ¿Vino a verte? No pudo estar en teatro, estoy trabajando en el Piccadilly, con la Casa de Bernarda, dirección de Buscari también. Bueno, ¿hay casamiento? Y tenemos ganas, tal vez este año, a fin de año veremos. ¿Fin de año si ya? Si llegamos, sería genial. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.